tal, gracias por acceder a la entrevista. Bueno, presentate frente a los que van a ver la entrevista, ¿cuáles son las áreas en las que te desempeñas? Bien, yo soy profesora de castellano, de literatura y de historia, pero la mayor carga horaria de mi carrera es con lenguas y literaturas a nivel secundario y culturas y estéticas contemporáneas, que está mucho más encuadrado para lo de historia. Muy bien. ¿Implementar las TIC en lo que es? Ahora, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Sí, sí, quiero saber cuáles de las herramientas que se manejan dentro de las aulas son las que usar. Bien, los chicos tienen su netbook en la escuela, en su trabajo. Y además soy coautora del blog El Ojo en la Lengua, que es una herramienta básica de nuestro trabajo, sumamente conocida por los chicos y cotidiana, en la que intercambiamos todo el tiempo información entre colegas y profesora. Cuando te elegí para hacer esta entrevista, apuntaba a desarrollar sobre todo el proyecto que decidimos institucionalizar de comenzar con mensaje. Sería bueno que lo expliquen un poco. Bien, en realidad comenzar con mensaje surgió cuando charlábamos entre cuatro compañeras de trabajo, un poco haciendo un análisis de nuestra práctica en relación con la literatura. Nosotras reconocíamos que, un poco como error, que siempre que dábamos textos literarios nos dábamos para posteriormente evaluarlos, lo cual generaba una contra importante, que era que los chicos no disfrutan de la literatura puramente en el sentido estético, porque siempre hay un leer para... Bien, y agrego otra cosa, lo que nos sucede en los años inferiores especialmente, que ingresan los chicos sin el hábito de la escucha. Cuando uno supone que la escuela primaria es lo que más se realiza, en realidad no están habituados al silencio que implica un análisis real de lo que puede estar escuchando. Bien, ¿y cómo se presenta el proyecto? Y además, bueno, llamándolo, quiero cerrar un poquito la idea, ¿te acordás de Castanín? Leyendo. Sí. Bueno, pensamos de que en realidad nunca los chicos iban a tener esa concepción estética de la literatura si no tenían antes un conocimiento un poco más amplio de tipologías de textos y de autores de textos. Exacto, porque aclaremos que comenzar con mensaje no solo son textos literarios. No, hay otros textos que circulan en la web, textos de producciones de gente conocida, de todo, como para poder ampliar el espectro de los chicos también. Bueno, lo primero que hicimos fue plantearlo, ponernos de acuerdo, intercambiamos los textos que cada una de nosotras consideró viables para este proyecto, vía web. Quiero aclarar que fue mediante las redes sociales, porque personalmente creo que la red social es una herramienta, pero una herramienta indispensable entre los docentes, que los grupos secretos o privados de docentes donde se debaten determinados temas de enseñanza son muy prácticos, porque además nos permite estar conectados sin tener que compartir espacio, que a veces es complicado. Claro, es complicado. Y trabajando las distintas variantes del tiempo, que es algo que para nosotros es complicado y para gracias por estar en la entrevista. Luego lo implementamos al comienzo de cada una de las clases. Nosotros llegamos y al azar elegimos uno de esos textos que les leemos a los chicos sin una devolución a veces inmediata. No. A veces espontáneamente los chicos necesitan tomar nota de qué libro nos sacamos, quién es el autor, o hacer algún comentario. Y tenemos una posibilidad de continuar el mismo proyecto buscando el modo de generar alguna etiqueta en nuestro blog, exacto, o por el estilo, como para plantear un espacio de devolución por escrito. Entonces, también para que queden claros, especialmente en este trabajo que tiene que ver con TIC, el lugar de las TIC tiene que ver con la planificación de qué se lee y luego en la devolución autónoma y espontánea que hace el chico ingresando al blog, que sabe que tiene un profe de lengua, que ya lo tienen totalmente manejado y que bueno, ellos ahí dejan sus comentarios sobre qué les gustó, qué no. Y la verdad que cuando un texto les gusta, uno nota enseguida que hay más visitas en el blog. Sí, y además también hay una
una cuestión que es importantísima, que muchas veces cuando nosotras mismas lo olvidamos o lo posponemos, ellos mismos nos dicen, hoy no nos vas a leer. Sí, esto marca... Es maravilloso. Pero puntualmente que está institucionalizado. O sea, bueno, ¿habría algo que vos pensás que hay que cambiar en la implementación de las TIC dentro de las aulas? Sí, la verdad que sí. Creo que en primer lugar la capacitación docente es fundamental. Si bien aprendemos a la par de los chicos, porque ellos nos manejan con mucha más espontaneidad y ellos son nativos digitales. Considero que la, bueno, el perfeccionamiento docente respecto del tema es fundamental. Además, mejorar los niveles de conectividad. Exacto. Y que los chicos, así como antes se tenían que acostumbrar a llevar la carpeta o a llevar el libro a la clase, también se tienen que acostumbrar a llevar la NET como una herramienta didáctica puramente, y a manejar también los tiempos de reparación de las mismas, porque muchas veces los chicos la dejan para que los técnicos las reparen, entonces, así como no se puede dar una clase con el portador papel tradicional, que la mitad del curso no lo tiene, exacto, también se nos complica cuando la NET no está. Exacto. Con el documento en Word y el lapidón y el papel. Ambos. Bien. Ambos. Es I, no O. Bien. Mi postura personal es que yo necesito muchas veces del libro, necesito justamente ubicarlos en el todo, uh-huh, ¿no? El libro no es solamente la hoja que uno puede fotocopiar. Exacto. Hay todo un diseño de tapa, hay un prólogo, hay arte. Exacto. Y además, nosotras en todos los cursos que hacemos, sabemos de la importancia de la prelectura, así como de la lectura y la postlectura. El portador papel, uh-huh, ¿sí?, da todo eso. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en lo fragmentado y tampoco nos serviría. No sería lo óptimo. Muchas gracias. Por nada. Por el contrario. Tiempo. Sí, perdón.